Cristian, ¿qué bandadas has visto las migratorias? Pues Joana, comúnmente las migratorias pues andan en bandadas mixtas, lo que es mucho con las endémicas de aquí de la sierra, lo que es la Mioborus flavivertes, por ejemplo, mira, allá está la Blackburnian, que es una migratoria. Para las personas que trabajamos en esto de la conservación en campo, pues no es un trabajo fácil, es un trabajo muy bonito, por el cual trabajamos pues por pasión, pero no es un trabajo fácil llegar a diferentes sitios de difícil acceso. Pues a nosotros nos encanta el campo, nos encanta caminar, pero pues uno no es una máquina incansable, entonces siempre hay momentos en los que uno va como caminando y uno, uy, no, qué difícil, qué cuánto tiempo falta, qué difícil es llegar a ese punto. Pero finalmente uno saca fuerzas de donde no las tiene porque tiene una motivación muy linda. Y esto suena muy romántico y todo, pero a mí personalmente eso es lo que me da fuerza, sí, saber que estoy caminando por un sendero, por una montaña, porque tengo que llegar a hacer un monitoreo o porque tengo que llegar a registrar determinada especie que es endémica, que solo la puedo encontrar en este lugar, que aparte está amenazada de extinción, es decir, que tal vez pues las próximas generaciones no la conozcan y que con mi conocimiento y con el trabajo que yo hago voy a dejarle algo pues a esas generaciones. Esta es una tierra llena de vida, de diferentes colores, contrastes y aromas que se encargan de transmitir sensaciones y sentimientos únicos. Esta es Colombia. Un país privilegiado, ya que posee una gran riqueza biológica. Ocupa el primer lugar en el mundo en especies de aves con aproximadamente 1921, el segundo en especies de anfibios con cerca de 803, el tercero en reptiles con un estimado de 537 especies y el cuarto lugar en mamíferos con alrededor de 500 especies. La mega diversidad de Colombia está dada gracias a la ubicación que tiene en el noroccidente de Sudamérica, así como a la variabilidad de climas y altitudes de los Andes tropicales, entre otros factores. Sin embargo, este paraíso terrenal se ha visto gravemente afectado por diferentes presiones ambientales, producto de la explotación humana descontrolada. Cuando hablamos de diversidad biológica en nuestro país, no todo es color de rosa ni todo es tan bonito. La biodiversidad de nuestro país se enfrenta a diferentes amenazas, y en este momento contamos con cerca de 313 especies de vertebrados amenazados en alguna categoría de amenaza. Y contamos con aproximadamente 567 especies que son producto del tráfico ilegal. Específicamente, pues el grupo como más afectado son las aves y los anfibios. En el año 1998, a partir de la iniciativa de un grupo de personas interesadas en la conservación del loro oreje amarillo en Colombia, nace la Fundación ProAves, con el fin de proteger las aves silvestres y sus hábitats en Colombia. La Fundación comienza a trabajar a través de la investigación, acciones puntuales de conservación y acercamiento con la comunidad, conformando diferentes reservas naturales a lo largo y ancho del país. En esta oportunidad los invito a conocer una de las 27 reservas que tiene la Fundación ProAves, que es la Reserva Natural de las Aves El Dorado, que es la reserva en la que nos encontramos en este momento. Es una de las reservas que tiene la Fundación ProAves en la Regional Caribe y en la cual pues dirijo las actividades de conservación. Esta reserva, Tesoro Natural, fue creada en el año 2006 como respuesta a la necesidad que había de proteger un área tan frágil e importante para el mundo como es la Sierra Nevada de Santa Marta, hábitat de un gran número de especies animales y vegetales únicas. La reserva se encuentra ubicada sobre la Cuchilla de San Lorenzo, en el corregimiento de Minca, municipio de Santa Marta, que está en el departamento del Magdalena. Tiene aproximadamente 1.200 hectáreas destinadas a la conservación.
en un rango altitudinal que va desde los 1.500 metros hasta los 2.600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. La Reserva Natural de las Aves El Dorado protege bosques húmedos subtropicales de la franja subandina que se encuentran principalmente entre los 1.000 y los 2.300 metros sobre el nivel del mar y de la franja andina que están sobre los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Estas tierras cuentan con bosques en diferentes estados de sucesión ecológica, así como bosques que nunca han sido intervenidos por el hombre. Albergan cerca de 360 especies de aves, de las cuales 26 son endémicas, entre ellas tres que son de gran importancia para la Sierra Nevada de Santa Marta y que están amenazadas de extinción: el periquito de Santa Marta, el colibrí ala de sable y el atrapamoscas de Santa Marta. Además, los bosques de esta reserva sirven como hogar de paso para cerca de 40 especies de aves migratorias. Lastimosamente, de todas las especies de aves que tiene Colombia, aproximadamente 142 están en peligro de extinción. Esto debido principalmente a la pérdida del hábitat producto de la deforestación y a la falta de áreas protegidas en el país. Estos bosques protegen también cerca de 10 especies de reptiles, 30 especies de mamíferos, entre los cuales encontramos los monos aulladores, los monitos nocturnos, que son los que conocen en otras partes del país como las martejas, y el puma con color, pues, que es el que todo el mundo conoce como puma. Además, se protegen acá cerca de 16 especies de anfibios, dentro de las cuales encontramos 9 especies que están amenazadas. Conservar estos bosques es fundamental, pues para estas especies endémicas y amenazadas son la única oportunidad que tienen para perdurar en el tiempo y ser conocidas por nuestras futuras generaciones. Este es su único hogar. La Fundación ProAves cuenta con 27 reservas propias en Colombia, ubicadas en puntos estratégicos donde la amenaza de extinción de la biodiversidad es alta. Son más o menos 1.400 especies de aves las que se pueden observar en todas las reservas a nivel nacional. Eso representa más o menos el 75% de todas las especies de aves que hay en el país y aproximadamente el 10% de las especies de aves que hay mundialmente. Entonces son pues bastantes aves las que podemos observar en todas las reservas de la Fundación. Pero no todas las reservas están enfocadas a cuidar aves exclusivamente. Hay dos reservas que están dedicadas a conservar dos especies de ranitas. Entonces, en una se protege la ranita dorada y la ranita punteada, que es una reserva que está ubicada en el departamento del Tolima. Y en otra se protege al vertebrado más venenoso del mundo, que es la rana Phyllobates terribilis o la ranita, pues, dardo, que es una especie que tiene una importancia biológica increíble. Esta ranita probable la protege en el municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca. Además, tiene tres reservas destinadas a la conservación de mamíferos. Dos en el Meta, una protege el jaguar y la otra protege el tapir, y otra en el municipio de Mutatá, Antioquia, que protege el tití cabeciblanco, que es una especie muy importante también a nivel nacional y que está amenazada de extinción. Durante largos años de esmero, dedicación y constante trabajo, la Fundación ha dado grandes pasos y ha tenido la satisfacción de ver muchos sueños hechos realidad, que aunque al comienzo parecían imposibles, hoy son un hecho. Este es uno de ellos. Logramos incrementar la población del loro orejiamarillo. Pasamos de tener 81 individuos hace 19 años a contar hoy en día con 3.000 individuos. Así que pues fue un trabajo de conservación muy bonito, muy grande, y gracias a esto logramos bajar de categoría al loro orejiamarillo. Es casi imposible no dejarse sorprender y atrapar por los cristalinos nacimientos de agua que adornan la Reserva Natural de las Aves El Dorado.
La parte norte de la reserva está ubicada sobre la cuenca del río Gaira, que es uno de los ríos más importantes para la ciudad de Santa Marta. Ya a medida que uno va bajando por la reserva, se encuentran afluentes de tercer y cuarto grado, como esta cascada que tenemos aquí atrás, que es pues una de las más lindas que tenemos durante el sendero, durante este sendero, que es un sendero que conecta el sitio donde lo deja uno el carro hacia un sector que tenemos dentro de la reserva que se llama La Cumbre, que es donde viven nuestros guardabosques. Esta es la mitad, pues. Acá uno aprovecha para tomarse fotos, para disfrutar del paisaje, para disfrutar de la frescura que da pues este lugar y esta cascada tan bonita. Lugares como este podemos encontrar por toda la reserva. O sea, hay cascadas así de linda como esta, más altas, más grandes, más bonitas. Todos estos afluentes pues van bajando y van ya hacia el sur de la reserva, pues todos desembocan en el río Toribío. Esta riqueza hidrológica que posee la reserva es como lo que le da ese plus en biodiversidad, ¿sí? Por eso es que tenemos tantas especies asociadas a estos bosques, porque somos hidrológicamente privilegiados. En pro de la conservación de las especies que habitan las reservas, ya sean nativas o migratorias, se llevan a cabo diferentes programas como educación ambiental biológica, aves migratorias, cámaras trampa, nidos artificiales, loros amenazados. Debido a que los loros conforman un grupo muy susceptible a cambios ambientales, durante 18 años se han desarrollado diversas acciones de conservación para 10 especies de loros amenazados en el país. En la Reserva Natural de las Aves, El Dorado, estas acciones se han enfocado en una especie endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta y en peligro de extinción, Pirrura viridicata, mejor conocido como periquito de Santa Marta. Uno de los programas que realizamos acá en la Reserva Natural de las Aves El Dorado es un programa de reforestación. Entonces lo que hacemos es internarnos en los bosques donde hay especies grandes, en bosques primarios, y hacer salvamento de plántulas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos metemos al bosque y sacamos ciertas plántulas con el pancoger, pues con la raíz y todo, las transportamos hasta nuestro vivero y allí pues les hacemos mantenimiento, las resembramos y las tenemos hasta que alcancen un porte adecuado para la resiembra. Cuando tienen ya ese porte adecuado para resembrar, entonces, ¿qué hacemos? Las utilizamos en sitios como este, que son prioritarios para reforestar. Intentamos sobre todo reforestar con una especie que aquí se conoce como caucho, que es la preferida del periquito de Santa Marta. Esta especie, los frutos de esta especie son los que él utiliza como alimento. Entonces intentamos reforestar sobre todo con esa, pues con esa especie forestal. Bueno, aquí vamos por un sendero que nos lleva a uno de los bosques primarios que tenemos acá en la reserva. Lo bueno de este bosque que nos ha servido mucho para cuando caen las semillas de los árboles, entonces caen aquí y ellas pues se nos facilitan para ellas mismas estallar más fácilmente. Entonces aquí, como podemos ver, este es un caucho, entonces lo vamos a arrancar, a tratar de cogerlo con el pancoger. Hay que tratar de cogerlo con la mejor tierra posible. Lo adecuado sería así, con el pancoger. Entonces lo vamos a echar. El costal es muy bueno andar con él para a lo que arrojamos el árbol. Lo guardamos para si el día está muy soleado o según donde tú saques tus plántulas o árboles, tapas para evitarle el sol a la raíz. Entonces ya llevamos un caucho. Este sendero es muy bueno por eso, entonces vamos a seguir buscando más plántulas.
Bueno, aquí acabamos de, como pueden ver, ya estamos pues uno más adentro de uno de los bosques primarios de aquí de la reserva. Aquí miren, podemos ver, nos encontramos una palmita de cera de aquí de nativa y acá de la sierra. Entonces hacemos lo mismo, tratar de cogerla con el pan coger lo más que podamos. Siempre tratar, lo mejor es tratar de que siempre tenga buena tierra. La echamos. Ya llevamos como más de 3 especies nativas de aquí. Entonces siempre tapar para evitarle que el sol nos afecte la raíz. O nos marchite los árboles pues antes de ir a resembrarlos. Entonces seguimos más hacia adentro a ver qué encontramos. Amanece. Es un nuevo día y la luz del alba intenta colarse por algunos de los espacios que deja libre la espesa vegetación del bosque. Es un día frío y muy fresco. Internarse a recorrer este sitio es toda una aventura y un aprendizaje, porque para donde se mire hay algo nuevo, diferente, que capta la atención y maravilla a su vez, que nos hace reflexionar y pensar qué relativa y grandiosa es la naturaleza. ¿Y cómo se mantiene entonces esta reserva y pues todas sus actividades de conservación? Pues se mantiene a través de donaciones de diferentes entidades internacionales, pero también a través de donaciones de personas naturales. Entonces, por ejemplo, hay personas que patrocinan diferentes festivales que hacemos en los corregimientos o en los municipios del área de influencia de cada una de las reservas. Cada reserva tiene como una especie insignia, entonces hacemos festivales según esa especie. Acá en El Dorado, por ejemplo, se realiza el Festival del Periquito de Santa Marta en Minca. Entonces hay personas pues, que patrocinan ese tipo de festivales para que nosotros le llevemos un mensaje de conservación a la comunidad. Hay otras personas pues, que apoyan, digamos, patrocinan algún nido artificial, entonces dan una pequeña donación para que se haga monitoreo o se construya un nido nuevo o se mantenga un nido que ya existe, entonces como que lo adoptan. También hay personas pues, que donan algún predio, pues que quieren como destinarlo a conservación, entonces se lo donan a la fundación para que ellos hagan como las actividades de conservación necesarias para que ese predio quede pues a regeneración natural. Hay personas que quieren conservar algún área específica de alguna zona aledaña a una de las reservas, entonces dan la donación para que la extensión de la reserva se haga un poco más grande. Es que a que si todos queremos conservar, pues lo pueden hacer de alguna de las maneras que les acabo de contar o con pequeñas actividades desde sus casas. No sé, hay pequeñas cosas que podemos hacer y que pueden generar grandes cambios. No utilicemos pitillos, disminuyamos el consumo de plástico, reutilicemos las bolsas, cuando vamos a mercar utilicemos bolsas de tela. Cerremos la llave mientras nos estamos cepillando, reciclemos en la casa, no apoyemos el tráfico ilegal de especies y no tengamos pajaritos enjaulados en las casas. Que si ustedes quieren ver pajaritos, qué mejor que venir a un sitio como este y escucharlos en su hábitat natural.
Recuerden que con esos pequeños actos que convertimos en rutina podemos generar grandes cambios. En sus manos está si esos grandes cambios son positivos o negativos. Así que esperamos contar con su apoyo desde sus hogares y que ustedes con pequeñas cosas desde sus casas y nosotros desde el campo podamos hacer las cosas positivamente trascendentales para la biodiversidad colombiana.